A voto vamos y salimos para acá. La verdad que muy, muy lindo. El día precioso se prestó. Y quiero destacar porque antes de salir de casa, yo te comenté hace un ratito, vi una nota que hiciste con los pescadores y realmente la nota fue muy, pero muy emotiva. Vos me viniste a hablar y me decías que viste la nota del pescador que hicimos hoy a la mañana acá en Gaboto. Sí, la verdad que sí, hermosa. ¿Por qué te llamó tanto la atención? Sobre todo por la parte humana, que es lo que se ve cada vez menos. Nosotros del interior estamos más acostumbrados a eso. Pero bueno, la verdad que eso fue lo más destacable de la nota. De todas maneras, la nota fue preciosa, preciosa. Los felicito a todos. Escuchó que el pescador, creo que se llamaba Adrián, Adrián se llamaba, mira, sabe todo, 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 sabe. Dijo que esto le alcanzaba para vivir, el pescar, pero no para irse de vacaciones. Y eso te había llamado como la atención. Sí, sí, él dijo, comentó en la nota, que trabajan todos los días para el día a día, para comer. Y que inclusive vos le preguntaste si ahorraban plata en algún momento y él te dijo que la poquita que ahorraban la usaban precisamente para equiparse con las herramientas o arreglar alguna vez el motor que se rompía de del bote. Exactamente, exactamente. Siempre para seguir trabajando. Y cuando vos le preguntaste en un momento si alguna vez he ido de vacaciones, sonrió primero y después dijo no, nunca. ¿Vos le preguntaste si conocía la costa argentina? No, ni idea. No conocía el mar. ¿De qué trabajas? Soy productor agropecuario. Tengo el campo pegadito al Leo Poncio. ¿Y de alguna manera estas historias crees que son importantes que nosotros las conozcamos y que sepamos ponernos en el lugar del otro? Por supuesto. Yo soy una persona extremadamente solidaria y siempre estoy pensando en los demás. Y realmente estas cosas me llegan y me llegan mucho. Para mí vale mucho más la parte humana que todo lo que puedas tener. La riqueza más grande que pueda tener un ser humano es poder ayudar a otro. Gracias por tus palabras, gracias por seguir el viaje de TN. Gracias de verdad también por la sencillez. Vos no sabés. Bueno, a vos te quiero decir una cosa. Estás complicada ahora, estás complicada porque vos viste, habló de sacrificio, de resistencia, así que te van a mandar a estudiar, a trabajar, nada de vacaciones. ¿Eh? Nada de vacaciones. Nada de vacaciones. Ya, no, hasta acá vas a llegar, hasta Puerto Gaboto. Y las ya está. Las vacaciones cuando se las pagué. Ya está, ahora papá te paga un pescadito. Bueno, gracias. A vos, hermosa. Y ahora sí vamos a entrar a este salón que nos están esperando varios. Mirá lo que es. Con aplausos. La verdad es que mira, mira, siempre. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Estamos felices de verte. ¿De dónde son? De Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. ¿Cuántos kilómetros? A 20, no, 50. 50 kilómetros. Se vinieron a comer acá, pescado, tranquilo, frente riquísimo, al río. Riquísimo, riquísimo. ¿Qué se come? ¿Surubí? ¿Pacú? Nosotros, dorado a la parrilla y una penca de surubí. ¿Y? Riquísima. Riquísima. Espectacular, sí, muy rico. No te voy a mentir, yo también lo probé, está riquísimo. No, está rico, ¿viste? ¿De qué trabajas? Comerciante. Comerciante. Comerciante, sí. ¿Y uno se puede dar este gustito? Por supuesto, acá en Gaboto el mejor pescado para comer. Espectacular. ¿Qué te parecieron los precios? Todavía no me cobraron, claro. Después te digo. Ahora cuando vengas la cuenta te vuelvo a entrevistar. Bueno, cómo no, un placer. Viste que uno lo disfruta. Porque siempre te miro, Ah, gracias. Me gusta cuando estás en el sur allá, o en las chacras, o en las estancias. Hoy te digo, me encantaría estar en el sur. El calor que está haciendo acá. Exactamente, exactamente. Mucho calor hoy, no esperaba tanto calor. La verdad que son más lindas. Así, presencialmente. Vamos. Mira cómo levanta, Pauli. Los camarógrafos no me sacan. Cámara. Es la cámara. Es la cámara. ¿Sabes? Voy a agarrar y hablar con mi jefe que a todos estos camarógrafos los ponga en vereda, con lo linda que son. Exactamente, exactamente. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás, la verdad, Pauli, que la gente no dejaba de decirnos cosas lindas, de acompañarnos con el viaje. No te estoy escuchando, Domi, pero hablame vos que yo ahora sí ya solucioné. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien, la verdad pasando un viernes increíble, muy lindo. Un momento increíble, ¿en familia? Por supuesto, en familia, acá con mi papá, mis hermanas, mi cuñado, mis sobrinos. Se vinieron todos en familia y vos tenés un bebé chiquititísimo. ¿Viste lo que es? No, es un... ¿Cuánto tiene? Casi cuatro. ¿Cuánto se porta? Y bien, 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 bien. Llora por ahí, pero bien. ¿Y tenés a mí otro? Ahí está, Julián, Felipe y Julián. Así que están pasando el Viernes Santo. ¿Las Pascuas también las van a pasarlas juntos?
Estamos jodidos el domingo porque es el clásico, así que a lo mejor comemos a la noche. ¿Qué clásico? Central, claro. Y Newell's, claro, el clásico de Rosario. Newell's con el otro equipo. No creo que comamos todos juntos, pero a la noche seguramente que sí vamos a pasar una Pascua en familia. Así que en Rosario se para todo. Y más o menos. ¿Qué hora es? El clásico es a las 4:30 de la tarde. Así que si se juntan a comer es rápido y después cada uno a su casa, porque si son de diferentes equipos, se arma. Es que somos todos de Newell's. Así. Todos de Newell's. Bueno, pueden pasar las Pascuas juntos. Exactamente. Festejamos las Pascuas y festejamos el clásico. Ahí está. Que gane el mejor, que gane el mejor. Gracias. A ver, que salga él también, el bombón que quiere salir. Central y él también. Bueno, acá... Escúchame, ¿me está diciendo tu yerno? Es mentira. No. Tiene carné socio de Newell's. ¿Se admite un nieto de otro equipo? No, ahí no hay ni siquiera duda. No, seguro. ¿Y el amor y la familiaridad? No, está todo bien, pero el sentimiento es así. Como en mi casa, o sos de Racing o sos de Racing. Seguro. ¿Y acá sos de Newell's o de Newell's? No, soy de Newell's, sí. ¿Y quién gana? Esperemos que nosotros. Esperemos. Él dice esperemos. Esperemos que gane el mejor, de verdad, que pasen un lindo día. Seguro, seguramente. Tengo íntimos amigos que son de Central. Por supuesto. Así que les felicito. ¿Cómo? Que sea un clásico en paz. Seguro. Es un evento para festejar. Gracias, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Ya comió? ¿Tú ya estás esperando? Sí, no, ya almorzamos. ¿Cómo estuvo? Riquísimo. Y escúchame, ¿pensaste que de postre venía el periodismo? No, para nada. Aunque te he visto en otro reportaje que ha hecho en el Chaco, por ahí. Estuviste viendo. Sí, escúchame una cosa. Qué linda suña. ¿Ya vino la cuenta? No, todavía no. ¿Estás esperando? Pero me tengo a mi hijo acá que entonces se va a secar. No te importa nada. No, perfecto. Que venga lo que quiera. Perfecto, qué lindo. Nosotros estamos haciendo este recorrido donde estamos contando un poco el sacrificio de la gente por el trabajo, por la resistir, ¿no? Y seguir luchándola. Qué lindo hoy ver gente también que esta es una forma de resistir, Domi, de decir, vamos a comer algo juntos, en familia, con una sonrisa. En estos lugares tranquilos. ¿De dónde sos? De Oliveros, un pueblito de acá cerca. ¿Cuántos kilómetros? 30. 30. ¿Cantidad de gente que vino a Puerto Gaboto de diferentes pueblos? Está lleno. Claro, porque es un pueblo pesquero y hoy era día de comer pescado. Y es tranquilo. Vos podés venir tranquilamente al paseo, todo, y es un pueblo tranquilo. Y aparte con este día disfrutás todo. Claro, con los chicos te vas ahí a la costanera, jugás con ellos, ¿no? Es muy lindo y hay muchos lugares también para... O sea, no comen y se van, se quedan un rato. Sí, no, nos quedamos con el mate, todo. Ah, ok, van a la costa, ahí a la... mate, los sillones. A la costa del río, un ratito, claro. Perfecto. Claro. Ay, me encanta, disfruten y mucho. Gracias. No, escúchame, lo que más nos preocupa a todos nosotros, trajiste la billetera, ¿no? Sí, la traje. Escúchame, aquella mesa, éramos 8, no pagamos. Fíjate a ver si haces ahí... Hablamos con los chicos, a ver, última propaganda. ¿Ocho? ¿Podés creer? La única que tiene que pagar soy yo. ¿Vos podés creerlo? Estoy igual que vos. Dale. Chao, disfruten. Bueno, y vamos a ir, ¿saben qué? Quiero hablar... ¡Ah, claro! Está todo el mundo mirando la tele. Digo, ¿por qué no están mirando? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bien. Qué lindo que estén acá, en este pueblo. Se come riquísimo, pescado. Se come riquísimo. Ya te puedo dar fe porque comí. Sí. ¿De dónde son? De Capitán Bermúdez. ¿A cuántos kilómetros? No, 50 kilómetros. Cantidad de pueblitos que me van nombrando que yo tal vez no conozco y que quedan en los alrededores. Sí, y bastante tranquilo, por suerte, por acá, por la zona, ahora. ¿Están en familia pasando el Viernes Santo? Sí. Sí, estamos en familia, con una familia amiga, con los chicos, disfrutando de este viernes especial de pescado, ¿no? Qué lindo viernes, igual que tocó, ¿no? Hermoso, la verdad que el día que nos tocó, un sol, casi diría un día primaveral. ¿De qué trabajas? En este momento una ferretería. ¿Cómo está el rubro? Sí, está difícil, es un momento complicado. Pero bueno, creo que se va a poder sortear de a poco. Recién estaba diciendo que todos los rubros de alguna manera igual están difíciles, se ven afectados, pero todos siguen adelante y de alguna manera también se dan este lujo de decir, vamos en familia a comer un pescadito en este caso o a pasar un viernes juntos. De esa manera también se resiste, ¿no? Yo creo que sí, creo que nosotros, un poco los de pueblo, como se dice, tenemos esos valores muy presentes. El dinero no lo es todo.
a veces no se necesita tener tanto dinero para pasar momentos como estos porque son impagables. Con amigos, con familia. Obvio, yo creo que después de la pandemia fueron golpes muy duros, gentes queridas que se nos han partido, y creo que queda esto, el recuerdo, los buenos momentos compartidos, algo muy especial, muy lindo, que realmente nos llevamos siempre, las fotos y estas cosas. Qué lindo lo que decís, porque nosotros también aprendemos. La verdad que hay que aprender de la gente. ¿Quién va a pagar? Él. Claro, te invitó, dijo, amigo. La idea fue de él y bueno. Aunque ande mal la ferretería, que saque la billetera. Obviamente. Sabés igual, que te lo leí en los ojos. Igual tenemos 50% de descuento, nos dijeron, si hablábamos que estaba bien la comida, bien. 50% de descuento. Perfecto. Si no nos están escuchando, tendría que decir para que se acuerden, porque si no vamos a estar complicados. Claro, porque después del aire todo cambia. Obvio. Vamos entonces a ver, a hablar con los protagonistas. Mira, si ellos no sabían, Dominique, de verdad, que nosotros sí íbamos a entrar acá. Nosotros estábamos en la puerta, hablamos un poco con la gente de la puerta, pero no sabían que íbamos a entrar acá. Pero mirá cómo se pusieron todos. Y son un montón, porque para dar de comer a toda la gente que vino hoy, son un montón. Son un montón. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo nos hiciste esperar hoy el dorado? ¿Había mucha gente? Lo fuimos a pescar. Lo pescamos, lo sacamos del río. Mentira. Sí, no, de verdad, mi marido lo despina y lo tira a la parrilla, solo con sal. No, no te puedo creer. Sí, todo el momento se hace. Claro. Se va despinando el pescado a medida de que... Esa es la demora. Por eso siempre le decimos a los clientes, sobre todo cuando llaman... Para. Perdón. Yo estaba en la mesa. ¿Cuándo viene el dorado? Tengo que ir al aire. Vos no metías presión porque nosotros estábamos despinando y cocinando. ¿Y la fueron a pescar? Lo pescan los chicos. Tenemos un grupo de pescadores, trabajamos con... Es como algo... Una familia esto. Nosotros tenemos los pescadores... Esta es una familia, hay dos personas solamente que es fuera de la familia, que son como de la familia. Después están hijos, sobrinos, primos, esto es un negocio familiar. Así que el pescado que sale de acá, tenemos el grupo de pescadores que vinieron hoy en la mañana y a medida que van pidiendo yo voy despinando, tengo a mi primo en la parrilla. ¿Qué se pesca acá en el río Cascarañá? Y normalmente moncholo y sábalo, otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Moncholo, sábalo. Moncholo y sábalo. Bagre sería. Sí. Bagre, no, a mí no me digas bagre. Escuchame una cosa, respeto, recién me conocés. Algún dorado, algo de eso. Sí, sí. Dorado, algún pacú. Lo que pasa es que también hay, hoy en día no hay mucha pesca por el tema de la sequía, grandes calores. ¿Y el río cómo está, alto o bajo? Está bien, hoy está como tiene que estar y creo que se va a reproducir bien el pescado. En el sentido, se va a reproducir porque las lagunas se secaron y en realidad creció mucho la vegetación y ahora se llenaron de agua las lagunas y el pescado entró, así que no lo van a poder pescar, así que se va a reproducir. Es un pueblo pesquero. ¿Ustedes son de acá? De Rosario. ¿De Rosario? ¿Y vienen acá a comer? Somos los tíos de la dueña. ¿Los tíos de la dueña? ¿Y te hicieron descuento? No, le hicieron hacer empanadas. ¿Qué descuento? Viniste a visitarlo y te pusieron a hacer empanadas. Me pusieron a hacer empanadas. Claro. Chicos, de alguna manera, este es un pueblo pesquero y jueves y viernes santo la venta sube, así que se pone a todo el mundo a trabajar. A todo el mundo se pone a trabajar. Y nuestra temporada de todos los comedores acá en esta zona es en invierno. Es la gente que sale de la ciudad y se hace esos paseos cortitos y decide los domingos venir a hacerse un paseo. Come, tiene la costa, pesca, los chicos juegan, toman mate. O sea que es completo el día domingo en un pueblo, más en estos. ¿Escuchaste? Ni jueves, ni viernes santo, ni domingo vengas a visitar porque te van a poner a trabajar. Ya sabes. Vos me preguntaste a mí, yo te pregunto a vos. ¿Cómo estaba el dorado? Estaba espectacular. Te digo, de verdad... Cuando llegó, todos dijeron, está sequito, porque estaba seco por afuera. ¿Cuándo vos abrías el dorado, lo tierno que estaba? Así que no sé quién es el cocinero, pero un aplauso realmente. Dice, el que sabe comer, sabe esperar. Es verdad. Y yo en cada salida aprendo, así que ahora, a partir de ahora, voy a saber esperar. Porque lo fresco que estaba realmente el este pescado. Ya trabaja toda la familia, es el más chiquito, mirá. ¿A vos también te pusieron a trabajar? ¿Cómo? Era un puestito de huevo de Pascua. Te vamos a comprar porque podés creer que me reclamaron todo el equipo, no tenemos ni un huevo de Pascua para el domingo, así que te vamos a tener que comprar. ¿Está bien? Sí. Buena venta. ¿Hace descuento? Sí, hace descuento. Él se tiene que dedicar a mantenernos nosotros. Claro, claro. Para eso lo estamos criando. Claro, imagínate, yo soy el cuñado y soy el padrino. Me tiene que mantener. Ahora yo lo mantengo hasta que tenga 18, tenga independiente, después ya.
¿Cómo está la venta? ¿Cómo se vive acá en Puerto Gaboto? Y la verdad es que se ve muy bien. Gracias a todos por haber venido este fin de semana. Bueno, todavía, bueno, estamos en un fin de semana bastante largo. Nos quedan 2 días más. Así que lo vamos a esperar. Y bueno, nos cayeron sorpresas, no nos avisaron. Por lo menos nos hacíamos, no sé, una boga con un poco de roquefora que diga TN, algo. No hace falta, no hace falta. Esto es mejor. Chicos, y todos ustedes son todos jóvenes y todos atendieron de la mejor manera. Vengan, salgan todos, pónganse todos atrás del mostrador, así salen todos en cámara. Gracias. Yo sé que, de alguna manera, uno espera determinados días. Caímos en un día bueno para lo que es Puerto Gaboto. Sí, la verdad que sí, que le tocó un día espectacular para toda la gente, para todo el turismo. Y bueno. Hablo también, para la venta, ¿no?, de pescado. Sí, obviamente. Acá en Gaboto se vive del turismo. La gente de acá vive solamente del turismo. Y si no, las otras personas se tienen que ir a trabajar afuera. Así que la verdad que agradecemos los días que tocan así porque son muy buenos para... Hay que aprovecharlos. Claro, el solcito. Claro. ¿Cuántos años tenés? Yo, 21. ¿Y ustedes? 16. Ella nos atendió. Éramos 8 pidiendo una y otra vez diferentes cosas. La memoria que tenía. No notaste nada y no te confundiste en nada. No. Ya es costumbre. Ya es costumbre. Muy bien. Dice, no es que explotamos menores, sino que son nuestros hijos. Son un... No, ya lo sabemos. Un negocio familiar. Hoy se puso a trabajar a todos. ¿Cuántos años? 23. 23. ¿También trabajando? Sí. Sobrina de los dueños hoy. ¿Vos? 24. También. La única... Acá. La única adoptada, pero sos como de la familia. Claro, pongamos. Ahí está. Sos la única que puede pedir aumento, entonces. El resto no. ¿Puedo pedir la caja navideña? ¡Esa! Pero falta un montón. Pedí un huevo de Pascua. Pero para este año. Ah, está muy bien. ¿Vos? 17. 17. Todos trabajando, chicas. ¿Cómo trabajan? Yo tengo 25, soy la más grande acá. Pero, nada, soy la nuera de la dueña. Así que tengo un puesto complicado. La nuera de la dueña. Ese es el peor. Puesto, te quiero decir. Igual la mejor con mi suegra. Chicos, lo que les quiero mostrar una y otra vez es la cultura del trabajo, ¿no? Cómo toda esta gente trabaja, en este caso, en familia, todos los días. En este momento les tocó justo unos días donde, de alguna manera, el trabajo subió, porque estamos hablando de jueves y Viernes Santo, un lugar donde se pesca, obviamente, la venta es mayor. Pero toda la gente que vino acá, que ya me llaman de otras mesas y de otras mesas. La verdad es que toda la gente, cuidado, Chicho, toda la gente que está acá, no me voy a ir sin darles el micrófono, esta gente también está resistiendo. ¿Cómo? Con una sonrisa, de alguna manera. No me voy a ir sin darles el micrófono, porque ustedes, tímidas, no vinieron a sacarse la foto, pero tu amiga sí. Yo soy de San Lorenzo. De San Lorenzo. Le manda saludos a mi hijo Mirko, Marti y a Mile. Ahí está. Saludos para todos. ¿Y usted? No soy vergonzosa. No. Quise sacar la foto con vos. Sí. Saludo a mi ciudad, Puerto General San Martín. Ahí está. A mi familia. De Puerto San Martín, saludos a mis nietos y a mis hijos. Ahí está, con todos los saludos nos vamos, Domi. ¡Me muero! Ahora te lo vamos a comprar. Gracias, felices Pascuas. ¿Lo hizo él? Felices Pascuas, qué genio. La verdad estoy muy contenta de estar acá, de estar con esta gente pasando este día hermoso en Puerto Gaboto y que hoy las ventas hayan subido. Mirá lo que es este comedor enorme. Así que nosotros seguimos viaje rumbo al norte de Santa Fe para encontrarnos con...